Nos vamos a despedir con una última pieza emblemática, como les comentaba hace un momento, del repertorio de música de concierto mexicana del gran maestro Arturo Márquez, el danzón número 2. Thank you.
Thank you.
está. Bueno, miren, no veníamos preparados, pero nos vamos a echar otro. Fuerte aplauso al maestro y director artístico de este gran concierto, Cristian Gómez. Muchísimas gracias, maestro. Y por supuesto, el aplauso más grande para cada uno de estos niños, niñas y jóvenes, 1200 músicos que nos han deleitado con la música el día de hoy. Queremos invitar a nuestros directores musicales y a los representantes de las asociaciones, instituciones, fundaciones que han participado, que nos acompañen al frente, por favor. Porque disfrutaremos un momento muy especial para todas y todos nosotros presentes. Invitamos así a nuestros representantes de igual manera a que se unan al frente, por favor, si nos acompañan de nuestras asociaciones, de igual manera a nuestra presidenta municipal, Marta Sagún, Vicente Fox, a todas las autoridades, a nuestras fundaciones representantes, por favor, si nos acompañan al frente.
porque sin duda este es un gran momento. Es la suma de voluntades, la colaboración, la participación, el trabajo en equipo por y para las niñas de nuestra ciudad, por y para los jóvenes y las jóvenes de nuestra ciudad, que el día de hoy nos han llenado de orgullo, de música y sobre todo de un gran momento que jamás olvidaremos. El día de hoy se ha vivido un momento único en León, Guanajuato. Y en presencia de todos ustedes, familiares, amigos, medios de comunicación, compañeros, voluntarios, todos que han hecho posible, todas las que han hecho posible este evento, entregaremos estos reconocimientos. Así que queremos que reciban de presentación, por supuesto, de nuestro gran evento, al Coro Polifónico de la Universidad de La Salle, Bajío. Así que recibe este reconocimiento también la Orquesta Jóvenes Líderes del Sistema Bajío, Orquesta y Coro Intercultural de León, Orquesta, Coros y Ensambles Comunitarias de Centro Fox. Por supuesto, bien representadas por nuestra presidenta municipal, Ale Gutiérrez, las orquestas del Instituto Cultural de León. Muchísimas gracias. La Orquesta Vientos Musicales del Instituto Estatal de la Cultura. Orquestas y Coros de Fundación León. Orquesta y Coro de Biblioteca Imagín. Orquesta Infantil y Juvenil del CIPE. Decide también nuestra presidenta de los coros del Valle de Señora. Muchísimas gracias. Se encuentra también con nosotros la representación del coro de la ENES UNAM León. Presentes también, Orquesta Sonar las Joyas. El aplauso para la Trinidad de Filarmonía. Ensamble Sinfónico y Coro del Instituto Oviedo. Todos ellos unidos por una causa común, este gran encuentro de coros y orquestas infantiles y juveniles de nuestro bonito León, Guanajuato. Les brindamos un fuerte aplauso a todos ellos, dignos representantes, colaboradores, por el gran trabajo de equipo, por traernos este gran evento hasta nuestros hogares a través de la señal de TV4 Guanajuato y por supuesto aquí en Estamelar en la feria. Queremos agradecer a todos los grandes aliados estratégicos, muchísimas gracias por participar, a las 14 orquestas, a los amigos, amigas,